Muy buenas noches. Todos los presidentes encarnan una promesa. Las de Lázaro Cárdenas fueron la justicia social y la dignidad nacional. Se propuso cumplir al pie de la letra los artículos revolucionarios de la Constitución de 17. Su sexenio tuvo, como el de todos los presidentes, luces y sombras. Por una parte fue particularmente sensible a las demandas sociales, pero por otra parte consolidó el antidemocrático monopolio del partido oficial. El programa de hoy está dedicado a aquel decisivo sexenio. Acompáñenos. Lázaro Cárdenas, el joven general revolucionario, tomó posesión como presidente de la República a la edad de 39 años. Durante su sexenio, Cárdenas hizo cambios fundamentales en el país y sentó las bases del moderno sistema político mexicano. Momentos antes de la protesta le acompañan al presidente electo, su distinguida esposa y su hijito Cuauhtémoc. Sí, llora. Momentos antes de asumir la presidencia de la República, mi señora y yo enviamos a todos los elementos revolucionarios del país nuestro más cariñoso saludo. Como presagio simbólico de que los tiempos cambiarían, el presidente Cárdenas mudó la residencia oficial del suntuoso castillo de Chapultepec a Los Pinos y le sugirió al director del periódico oficial del gobierno, El Nacional, que cada vez que se mencione el nombre de mi general Plutarco Elías Calles, procuren quitarle el título de jefe máximo de la revolución. Durante los años anteriores, Calles había ejercido el poder tras la silla presidencial, designando y removiendo presidentes a su conveniencia, por lo que ese periodo fue bautizado como el Maximato. Calles eligió a Cárdenas como su sucesor, pensando que sería otro fiel continuador del Maximato, pero su discípulo tenía otros planes. Para emprender cambios menos simbólicos, Cárdenas tiene que asegurarse de la lealtad del ejército. El punto central de su estrategia es acercarse a los generales que pertenecieron a facciones distintas a los callistas, como los carrancistas, villistas y zapatistas. Cuando Calles se da cuenta, el mapa militar del país es cardenista. La palanca fundamental del cambio fue la agitación obrera que Cárdenas alienta desde el inicio de su gobierno. Las principales organizaciones de trabajadores apoyaron, o en algunos casos amenazaron, con una actividad huelguística sin precedentes. Cárdenas, con su franca aprobación a la agitación obrera, quiere unificar a las masas de trabajadores. Además, esta gran movilización podía ser el principio para eliminar finalmente el poder de Calles. En junio de 1935, los dos generales se encuentran en la Ciudad de México. Hablan de la situación obrera y Calles propone hacer un llamado para cancelar la agitación. El chamaco Cárdenas, como lo llamaba Calles, lo permite de mil amores. El martes 11 de junio se publican las declaraciones que Calles hizo a un grupo de senadores. Habla de las divisiones, la necesidad de tranquilidad que tiene el país y de la ingratitud de las organizaciones obreras. Vamos para atrás, declara. Cárdenas toma largos días, esperando el momento oportuno para contestar. Sutilmente resalta el tono antiobrero de las declaraciones de Calles. Es la señal para que las masas de trabajadores salgan a la calle pidiendo la cabeza del jefe máximo.
De inmediato, Cárdenas pide la renuncia de los callistas de su gabinete y Calles se retira a su hacienda en Sonora. Poco después, Calles regresa a la Ciudad de México y hace nuevas declaraciones contra la política de Cárdenas para tratar de recuperar su lugar en la esfera del poder. No se ha dado cuenta de que la situación ha cambiado y su actitud de revancha provoca confrontaciones entre sus seguidores y los cardenistas. Sin vacilar, Cárdenas toma una decisión definitiva. El 9 de abril de 1936, Cárdenas envía a Calles al exilio. El acto recibe un apoyo entusiasta. Con su magistral operación quirúrgica y con la ayuda de un Calles enfermo, cansado y debilitado políticamente, Cárdenas había depuesto para siempre al poder tras la silla presidencial. A partir de ese momento, no habría más poder que el poder del presidente. Agradezco la oportunidad que se me brinda para explicar las causas de mi destierro. Ya en Estados Unidos, Calles declaraba a la prensa: fui expulsado de México por combatir el comunismo. Dios mediante, las cosas cambiarán y podré regresar a mi país. Aunque se trata del hombre que había utilizado la violencia y los asesinatos en los últimos años, como en el caso del general Serrano en Huitzilac o la matanza de los jóvenes vasconcelistas en Topilejo en 1930, Cárdenas lo elimina no a la manera sonorense, por y con sus pistolas, sino a la manera michoacana, un poco más suave. Para asumir el poder del gobierno, Cárdenas rompe con su padre político. Años después, al terminar su mandato, lo haría también con Mújica, su padre ideológico. Las medidas del general Cárdenas eran muy decisivas. Tomaba una medida, la ejecutaba, y resultaba tan escandaloso que al jefe máximo de la revolución, con tanta facilidad, lo pasaran de su cama a un avión de ahí a Estados Unidos, que todo el mundo ya dijo: bueno, pues este hombre sí, viene con fuerza. Ya con el control del poder, Cárdenas se propone realizar sus dos grandes proyectos: unir a los obreros en una sola organización y el reparto de la tierra. A través de su proyecto de reforma agraria, Cárdenas se propone resolver los problemas más antiguos del país: la tenencia de la tierra y la miseria en el campo. Cárdenas ve en el ejido la forma de posesión comunal de la tierra una herramienta para que los campesinos rompan su dependencia con respecto al patrón. No es solamente un acto de justicia, después de siglos de explotación, sino un método para mejorar las condiciones económicas del campo. Nosotros las tierras por campo pintura donde siembro, pagábamos renta en el dueño de la hacienda en San José Vistahermosa. Todo era dueño de la hacienda, los españoles apropiaban. Nosotros nomás trabajábamos de jornal y ya. Y las tierras de nosotros, ahora no, cada quien tiene su parcela. Yo tengo 4 hectáreas. Para apoyar al ejido, crea el Banco de Crédito Ejidal y aumenta los recursos del Departamento Agrario. El Estado ofrecerá planes, organización, crédito y otros servicios. Pero el objetivo más oculto es, ante todo, destruir la hacienda y el poder político de los hacendados, muchos de ellos generales callistas. En octubre de 1936, Cárdenas dio el primer gran paso: el reparto de la laguna en Coahuila. La CTM y el Partido Comunista habían hecho un trabajo sindical y político en la región. Cuando Cárdenas llega, el terreno estaba abonado para el reparto. Las 220.000 hectáreas de riego pertenecían a un grupo no muy numeroso de grandes y medianos latifundistas, entre ellos algunos generales revolucionarios.
El reparto duró 6 semanas. Cárdenas no se baja de su tren olivo, de donde suben y bajan campesinos, mientras los patrones se jalan los cabellos. La entrega tuvo muchos instantes emotivos. En el aniversario de la revolución, un exvillista le entrega su carabina 30-30 a cambio de un arado de hierro. Cárdenas se emociona profundamente. Pero uno de los problemas que se derivaron de la premura con que se hizo el reparto fue la distribución de tierras. Como la ley daba al afectado el derecho de elegir 150 hectáreas, los hacendados se quedaron con las tierras más fértiles cercanas a los canales de riego, el núcleo administrativo de la hacienda, los almacenes y bombas de agua. La que siguió en turno fue Yucatán. El Enequén había dejado prácticamente de estar en uso, la demanda del Enequén ya era muy poca. Y entonces las plantaciones y las instalaciones de estas haciendas ya eran poco productivas, pero seguían en manos de la casta divina y esta no estaba dispuesta a dejarlas ir sin pelea, ¿no? En Yucatán, en solo 23 días, Cárdenas expropia 360 mil hectáreas y las entrega a 34 mil ejidatarios. Se prometen muchas cosas y el proyecto incluye la fundación de un instituto agrícola enequenero. El Banco Ejidal prestará 35 millones de pesos sin intereses por el tiempo que sea necesario. Por desgracia, el gran ejido yucateco no funciona. El Banco Ejidal se comportó como un patrón rígido e impersonal y además como un patrón corrupto. Un año después, los campesinos yucatecos le echan en cara a Cárdenas la miseria, el hambre y el descontento que privan en la zona. Los ejidatarios se preguntan dónde quedaron los 35 millones prometidos. Y todo este descontento es el resultado de la falta de planeación. El presidente se lamenta. ¿Qué nos ha pedido Yucatán que no le hayamos dado? Otras fueron las circunstancias en dos haciendas de su natal Michoacán. En 1938, el presidente escribe a sus viejos conocidos, los señores Cusi, dueños de dos haciendas en muchos sentidos ejemplares, Lombardía y Nueva Italia. Reconoce que han sido buenos hacendados, pero les advierte la inminencia del reparto. En noviembre, los campesinos reciben las haciendas completas: tierra, edificios, maquinaria, ganado. Esta vez no se podía fallar. Era la hacienda sin hacendado. En pocos experimentos puso Cárdenas mayor fe personal. Sin embargo, tampoco en Nueva Italia las cosas funcionan. En el momento del reparto, los campos estaban sembrados, los buenos resultados y el poco esfuerzo engañan a los campesinos beneficiados. Los créditos que no se pagan crecen en forma vertical y aparece, claro, la corrupción en las sociedades de crédito y en el Banco Ejidal. Ahora, aunque desde el punto de vista de la justicia social este reparto pudiera ser visto como positivo, la verdad hay que reconocer que desde el punto de vista económico, sin eufemismos, esto fue un fracaso rotundo, ¿no? En cambio, en términos políticos, la reforma agraria había tenido mucho éxito. La clase hacendada desapareció del mapa y el Estado resultó fortalecido. Habían desaparecido el amo y el patrón, pero los sustituía una inmensa red burocrática que iba desde el comisario ejidal hasta las oficinas del departamento agrario. El campesino no es el dueño de la tierra. Es el Estado quien eventualmente se convertirá, no solo en el dueño, sino en el rector de las decisiones políticas de los ejidatarios. Además, se abrió el camino para que en el futuro los campesinos fueran utilizados, tristemente, como ganado político. Los 350.000 agremiados a la recién creada CTM tienen cuando menos 2 décadas de fogueo en la lucha sindical.
El beneficio inmediato que los obreros obtienen de su vínculo con el Estado cardenista es una nueva relación de fuerzas con la clase patronal. El gobierno se convierte en el árbitro y regulador de la sociedad. El espíritu corporativo ejercerá desde entonces el control sobre las organizaciones de trabajadores. Entonces tuvo dos grupos, uno que se consideraba fiel observante del marxismo y otros que pues no sabían de eso, como Fidel Velázquez o algo así, entonces que les decían los lobitos. Esta confrontación se prolongó durante los siguientes sexenios. Lombardo Toledano, partidario del marxismo y quien pasaba mucho tiempo fuera del país, fue desplazado años después y se impusieron los grupos encabezados por Fidel Velázquez, quien se convirtió con los años en un baluarte del sistema político mexicano. Cárdenas toma medidas para evitar que el poder de la CTM sea desmedido, como lo fue el de la CROM en la época de Morones. Deja con vida otras organizaciones sindicales para que sirvan de contrapeso a la CTM. La CROM fue una gran organización del año 18 al 29, pero se desprestigió mucho con la actitud de Morones, que entonces era secretario de Industria y Comercio y tenía una casa en Tlalpan que hasta Plaza de Toros había, ¿no? Y pues la CTM ha logrado perdurar porque ha tomado muy en cuenta esa experiencia para no hacer lo mismo. Como otra medida de control, Cárdenas impide la incorporación de los burócratas y campesinos a la CTM. Y tiempo después, crea la Confederación Nacional Campesina. Esto era muy curioso porque por un lado parecía que surgía un nuevo actor político a nivel nacional, que era el movimiento obrero, estructurado, vinculado ya al proyecto modernizador, industrializador, etc. Y por otra parte, el campesinado, pero como hijo menor del régimen, es decir, como personas a las que debían tutelarse, ¿no? Sin embargo, la actitud de Cárdenas frente a los obreros no fue siempre la misma. En 1936, las huelgas no eran desacertadas ni antipatrióticas. Tres años después, en 1939, sí lo eran. La nueva línea con los obreros tuvo su origen en el momento de la sucesión presidencial, que se volvía prioritaria para el Estado y exigía un clima de equilibrio. El sentido de fondo es, sin embargo, el mismo. El Estado vela por la nación, es tutor, es árbitro, es el supremo juez. Durante los últimos años de su gobierno, Cárdenas hizo un experimento fuera del corporativismo de la CTM. Nacionaliza completamente los ferrocarriles y entrega al Sindicato de Ferrocarrileros la administración y operación de la empresa. En la médula del nuevo proyecto estaba el credo colectivista de Lázaro Cárdenas. Era un desastre económico, social. Primero, durante la administración obrera hubo más de 480 accidentes, algunos muy sangrientos como el de las adjuntas. Ni siquiera los trabajadores tuvieron alguna mejoría durante la administración obrera, al revés. Nunca hubo un aumento de salarios. Jamás vimos durante la administración obrera que se aumentaron los salarios. No, pues ya lo que queremos es que no los bajaran. Ante el fracaso de su efímero experimento con los ferrocarrileros, Cárdenas concluye que el Estado debe tener el control desde la cima.
Durante este periodo, Cárdenas también reorganiza el partido oficial y cambia su nombre por el de Partido de la Revolución Mexicana. Lo que había sido un cónclave de generales se transforma en un partido para las masas. Los trabajadores, campesinos, burócratas y militares están afiliados no de manera individual, sino a través de sus respectivas organizaciones al partido. Con el PRM, 30 años después del comienzo de la revolución, un nuevo padre político impone el poder como una ordenada y bien cimentada estructura. Las raíces de este nuevo estado estaban, hasta cierto punto, en el pasado colonial y aún prehispánico de México. Desde tiempos de Cárdenas, a través de las organizaciones gremiales y campesinas, el gobierno regirá la vida política del país. Durante el gobierno de Cárdenas, Tomás Garrido Canabal, el fanático antirreligioso gobernador de Tabasco, y su grupo de camisas rojas han sido descartados. Con esta medida, la persecución religiosa no desaparece, pero disminuye ostensiblemente. Por desgracia, se organizan bandas de católicos que combaten ferozmente a los maestros rurales, como el patético caso de los profesores desorejados. Al mismo tiempo, sectores de la derecha publican panfletos acusando al gobierno de comunista. Hacia el final del sexenio, en septiembre de 1939, Manuel Gómez Morín funda el Partido Acción Nacional en oposición al cardenismo. Su proyecto original retoma las raíces democráticas y maderistas de la revolución y propone una organización social y económica libre del corporativismo estatal. Paralelamente, la oposición más seria está en los sectores anticardenistas del ejército. La rebelión de Saturnino Cedillo, posiblemente relacionada con intereses extranjeros sobre el petróleo, es el caso más notorio. Cedillo fue el último cacique militar que intentó levantarse contra el gobierno. Cárdenas había viajado personalmente a San Luis Potosí para tratar de disuadirlo, y su muerte, ocurrida en circunstancias poco claras, no parece achacable al presidente. Como gobernador en Michoacán, Cárdenas había impulsado decididamente la educación y su principal instrumento fueron los maestros rurales. Como presidente, también cuenta con su apoyo. Nosotros vemos que el maestro se convierte en un protagonista social de enorme importancia en la vida mexicana. No solamente es el que enseña a leer y escribir, sino que es el que organiza la comunidad, el que encabeza las luchas por la reforma agraria, el que limita la acción del clero, digamos, etcétera, etcétera. Ahora la querella en torno a la educación socialista está a la orden del día y muy ligada a la retórica revolucionaria de la época. Porque la escuela socialista nos enseñó cómo defender nuestros derechos. Las enseñanzas de mis maestros, que hacían crítica del sistema, que hablaban de la liberación social de los oprimidos. La cuestión de la educación fue tremendo. Las gentes, en general en la República, no aceptaban eso. Entonces en las escuelas, pues se tenían, dijéramos, hasta hace poco todavía, un cuadro donde estaba Benito Juárez y detrás estaba el Sagrado Corazón. Mientras no había ningún inspector, estaba el Sagrado Corazón presidiendo. Ahí viene el inspector, decían por ahí abajo, volteaban el cuadrito y era don Benito Juárez. Hay confusión entre los maestros, padres de familia y alumnos, sobre todo en lo referente a cuáles serían los contenidos exactos de la educación socialista. Hay discusiones públicas, agitación universitaria, Vicente Lombardo Toledano funda la Universidad Obrera, los estudiantes salen a la calle vestidos de obreros, el aniversario de la Revolución Rusa se eleva a fiesta nacional en el calendario de la Secretaría de Educación. Cárdenas no puede detener la palabrería ni los impulsos por la educación socialista, pero en el fondo la ve como un objetivo menor.
ni el anticlericalismo, ni el ferviente entusiasmo socialista eran parte de la imagen que Cárdenas había construido de sí mismo. Las fotografías de la prensa en aquella época lo presentan como quiere aparecer y casi tal como es. Ni el juego ni la vida nocturna seducen a nuestro actual presidente. No va a fiestas, no le gusta el protocolo, jamás la aurora lo encontró dormido. Es incansable, vital, andarín y no tiene guardaespaldas. Ha cerrado casinos, ha prohibido el jayalay, pero le gustan los deportes campiranos. Nunca, ni cuando tomó posesión, ha vestido de etiqueta. Siempre usa traje y es extremadamente cortés. Los rumores de sus amoríos no lo perjudican. La única crítica personal que se le hace, esta sí, bien fundada, es que protege a sus hermanos menores y a su familia otorgándoles algunas concesiones. Pero ante todo, su imagen es la de un hombre que ayuda a la gente, tranquilo y gentil. Cárdenas no ha olvidado su experiencia en la Huasteca veracruzana con su amigo Mújica cuando se enfrentaron juntos a la prepotencia de las compañías petroleras. Desde el comienzo de su gestión, Cárdenas da indicios de endurecimiento frente a los petroleros. La tensión irá en aumento. En 1936 se publica la Ley de Expropiación para Beneficio del Pueblo, pero el embajador norteamericano Josephus Daniels recibe seguridad por parte del presidente de que no se aplicará en los casos de petróleo y las minas. A mediados de año, los 18.000 obreros del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana emplazan con éxito a las compañías a la firma del primer contrato colectivo de trabajo. A principios de 1937, Mújica, el secretario de Comunicaciones, elabora un proyecto donde se vuelve a estipular lo que él mismo había impulsado 20 años antes en la Convención de Querétaro. Los yacimientos petroleros pertenecen a la nación. A mediados de 1937 surge de nuevo un conflicto laboral entre los trabajadores petroleros y las compañías extranjeras. El presidente y los secretarios Mújica y Eduardo Suárez, este de Hacienda, niegan que el gobierno tenga el propósito de nacionalizar. La Junta de Conciliación y Arbitraje designa un comité de peritos. En diciembre emite su fallo y las compañías petroleras solicitan amparo. El 1 de marzo de 1938, la Corte falla contra las compañías. La fecha límite para cubrir 26 millones de pesos a los trabajadores es el 7 de marzo. En los centros financieros y en las mismas empresas, se cree que el gobierno podría llegar al extremo de enviar al ejército a ocupar las refinerías. They will not dare to expropriate. Cárdenas tiene una reunión privada con su viejo amigo Mújica y juntos recuerdan aquellos días en la Huasteca 10 años antes cuando soñaban con un momento así. El 18 de marzo hay una junta con el presidente en la que las compañías aceptan el pago de 26 millones pero objetan otras prestaciones. Demasiado tarde. Cárdenas le encarga a Mújica la redacción de un manifiesto dirigido a la nación. Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor. La decisión tenía hondas raíces en la historia de México, en las aspiraciones de gobernados y gobernantes, en las aspiraciones nacionales. Pero para ejecutarla requería un hombre con la decisión de hacerlo y requería que este hombre pudiera apoyarse en una coyuntura en que fuera posible tomar esta medida. Serán legendarias las colas de gente de todas las clases sociales que en Bellas Artes contribuyen al pago de la deuda
con lo poco o lo mucho que tienen, ya sea joyas o guajolotes. A los niños nos invitaron a que si queríamos aportar algo, y fuimos a entregar, yo por mi parte, mi alcancía con algunas monedas de 2 centavos que había. Y también tuvimos oportunidad ahí de ver de cerca al general Cárdenas. Veinte mil estudiantes de la recelosa Universidad Nacional lo vitorean. Cárdenas toma la bandera de la universidad y la ondea con emoción. El pueblo, eufórico, canta corridos. Nuestro presidente declaró la expropiación. Las compañías petroleras norteamericanas concretan un amplio y efectivo boicot contra México, que se ve obligado a vender temporalmente su petróleo a los gobiernos fascistas de Italia y Alemania. Pero la actitud de ambos presidentes, Roosevelt y Cárdenas, contribuyó finalmente al arreglo. Alguna vez, Cárdenas le hizo notar al embajador norteamericano Josephus Daniels: tuve mucha suerte en ser presidente de México cuando Roosevelt era presidente de los Estados Unidos. La entrada de Estados Unidos a la guerra pondría fin al conflicto. El 20 de marzo era un domingo. Una comitiva de amigos cercanos acompañó al presidente a una excursión al Nevado de Toluca. Cárdenas nadó solo en el agua helada de una de las lagunas. Nadar en el volcán. Raúl Castellano, el secretario de la presidencia, pensó que el acto era una metáfora puntual de los acontecimientos que Cárdenas había protagonizado. El 15 de septiembre de 1936, Cárdenas da el grito en el Zócalo y agrega: ¡Viva la República Española! Como un gesto de solidaridad con los republicanos que combaten en la guerra civil. No eran simples palabras. El 7 de junio de 1937, llega a México un grupo de niños huérfanos de la Guerra Civil Española. 2 años después, desembarcan 30.000 refugiados. Cárdenas acepta la propuesta de su embajador en Portugal, Daniel Cosío Villegas, y México abre sus puertas a la crema innata de la élite intelectual y científica de España, que trae desde su llegada beneficios extraordinarios al país. Gracias al exilio, por mencionar una institución, se crea la Casa de España, que años después se transformaría en el Colegio de México. Otro hecho significativo es el asilo que Cárdenas otorga a León Trotsky, el líder comunista ruso desterrado por Stalin, a quien ningún país quería acoger. En los años siguientes, seguirían llegando hombres y mujeres perseguidos por el nazismo que se extendía en Europa. México fue y sigue siendo sinónimo de refugio para los perseguidos de otras tierras. Cárdenas lo expresó mejor que nadie. En México no hay antipatía o prejuicio contra ningún país o raza del mundo. Cada acción de la política exterior de Cárdenas es congruente con su actitud moral. Condena la invasión fascista italiana a Etiopía. Censura a Japón en el conflicto sino-japonés. Ordena a la delegación permanente de México en la Sociedad de Naciones para que asuma en Ginebra la defensa de los judíos perseguidos por los nazis. Protesta por la invasión alemana de Checoslovaquia, Bélgica, Holanda y la soviética en Finlandia. Y hace todo ello a despecho de que, en algunos círculos profascistas del país, se habla de la temible inmigración comunista. Incluso el fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, criticaba lo que llamó la conducta absurda de México en Ginebra, que, según él, permitía que los funcionarios del gobierno se convirtiesen en agentes de facciones que no son extrañas. Cárdenas se opone y desecha este coro de mezquindad. Un observador mesurado e inteligente
como Manuel Moreno Sánchez, supo mirar las distintas facetas de Cárdenas y escribió: En Cárdenas hay a la vez la semblanza de un presidente tolerante y equitativo y la sombra de un cacique. Ciertamente es un destructor, porque todo revolucionario ha nacido para derribar. Pero si no pudo hacer obras para el desarrollo material, nadie puede negarle su obra principal: haber acentuado el cambio moral del pueblo humilde. Con Cárdenas, muchos parias han sabido que eran hombres. Una de las mayores paradojas del sexenio de Lázaro Cárdenas es la convivencia de un Estado corporativo con las más amplias libertades cívicas. Sin embargo, Lázaro Cárdenas fue todo menos un republicano. Supeditó severamente al poder legislativo y al poder judicial. En un político paternal y complejo como Cárdenas, la convivencia se explica. El padre domina, pero tolera, e incluso alienta la libertad natural de sus hijos. Más temprano de lo que hubiera querido, se desata la carrera de la sucesión. Las fuerzas internas del partido se orientan por los generales Ávila Camacho y Mújica. Los grupos anticardenistas postulan a Juan Andreu Almazán y se piensa que la elección lógica de Cárdenas será Mújica. Pero él hace a un lado a su padre ideológico, como había hecho con Calles, su padre político. Yo pienso que hubo miedo de parte de los dirigentes de la política de que fuera demasiado radical en su pensamiento y vinieran a intervenir o pudiera causar dificultades con nuestro vecino del norte. Y se decide por un militar moderado, su antiguo y fiel lugarteniente, Manuel Ávila Camacho. Le pregunté por qué no había elegido a otro de los candidatos, como por ejemplo el general Mújica, que era muy adelantado en sus ideas, ¿por qué no lo había elegido? Me dijo, porque lo que más me importaba, me dijo Lázaro Cárdenas, es que hubiera paz en el país. Y el que podía asegurar la paz en el país en una época conflictiva como la que el mundo comenzaba a vivir por la Segunda Guerra Mundial era Manuel Ávila Camacho. Mújica renuncia a su precandidatura. Ávila Camacho queda como candidato oficial y su contrincante será Juan Andreu Almazán, el líder de la oposición, quien cuenta con el apoyo de muchos sectores anticardenistas. Pero la flamante maquinaria del PRM no va a perder sus primeras elecciones, que resultan sucias y sangrientas. El 1 de diciembre de 1940, día de la toma de posesión de Ávila Camacho, Cárdenas apunta en su diario: Me esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo necesitado. Cancelé muchos privilegios y distribuí en buena parte la riqueza que estaba en pocas manos. Palabra por palabra decía la verdad. Había realizado su sueño de la reforma agraria, nacieron las grandes organizaciones obreras, dio asilo a refugiados, gobernó sin derramamiento de sangre, pero sobre todo afianzó la presidencia imperial y reforzó el poder del Estado. A los 45 años, Lázaro Cárdenas deja la presidencia, pero vivirá los 30 siguientes años como la voz moral del sistema. Como expresidente, Cárdenas emprende largas y continuas travesías por Michoacán y disfruta de su pequeño paraíso en la finca Heréndira. La entrada de México a la Segunda Guerra Mundial lo expulsa de su paraíso. En septiembre de 1942, Ávila Camacho lo nombra secretario de Defensa. Es el momento cumbre de la unidad nacional. Durante el régimen de Alemán, Cárdenas entrega al presidente su plan integral de la cuenca del Tepalcatepec. Es nombrado vocal y ocupa el puesto durante 2 sexenios. Se convierte en una figura clave de la política e impide el intento de reelección por parte de Alemán. Durante el sexenio de Ruiz Cortines empieza a asumir una posición crítica ante las acciones del gobierno, sobre todo en materia de las relaciones obreras. Durante el régimen de López Mateos,
no oculta su franca admiración por el socialismo, apoya decididamente la Revolución Cubana, se erige como el abogado moral de los presos políticos a raíz de los movimientos magisterial y ferrocarrilero. Pero como hombre del sistema, apoya la candidatura de Gustavo Díaz Ordaz. Más pronto de lo que Cárdenas piensa, las nubes oscurecen el horizonte. México entero sabe que cuando el ejército interviene es para salvaguardar la tranquilidad, no para oprimir al pueblo. En octubre de 1968, el expresidente condena públicamente la masacre de Tlatelolco. Lo vimos actuar después con mucho vigor y mucha energía en 1969 pidiendo la libertad de nosotros que estábamos en la cárcel, los líderes de 68. Pero sobre todo sigue trabajando en favor de los más necesitados. El expresidente es incansable y por eso aboga por las organizaciones campesinas, por eso recoge y nutre en su casa de México a 18 niños, por eso sigue recorriendo los caminos de la Mixteca a pesar del cáncer terminal que lo llevará a la muerte en octubre de 1970. Antes de morir, Lázaro Cárdenas formuló su testamento político, en el cual, por primera vez, de manera clara, recordó y defendió la importancia del voto y de la democracia. Y han pasado presidentes, y pasarán presidentes, pero ninguno puede hacer como él. ¿Por qué? Porque él siempre vio por el pueblo. Y repartió tierra a los pobres, lo deben de recordar. Ay, el señor don Lázaro Cárdenas, que fue nuestro general. Los que vivimos del año 13 pa' acá. Ay, que mucho lo conocimos en persona, mi general. Ay, fue declarado candidato para ser el presidente. Ay, lo apoyó toda la gente. Recibió en el 34, estoy hablando a su retrato. Pobres lo deben de recordar. Ay, el señor don Lázaro Cárdenas, que fue nuestro general.